Hola, mis estimados damitas y caballeros. El día de hoy tenemos, parece que, una expresión artística de los samis con los materiales que ellos, en alguna medida, pueden conseguir. Esta es una pequeña muestra más del trabajo de los jóvenes sami en la Universidad de los Sami. Me parece que esta es una técnica en acuarela. Según lo que puedo ver, utiliza determinados patrones fractales, porque en el detalle se puede observar un fractal matemático, pero realmente no sé de lo que se trate. Creo que el material es de papel, pero creo que tiene prensado y tiene algunos colores. No sé exactamente con qué material haya sido pintado o con qué técnica haya sido pintado, pero ese es el trabajo. Este es otro de los trabajos, pero no sé de qué se trata en realidad. Yo no soy artista, ni tampoco soy crítico de arte, así que tendré que ir preguntando a ver de qué se trata esto. Miren, aquí hay un ejemplo más. Parece que es una bufanda, pero no estoy seguro de que sea. Supongo que está diseñado a mano, tiene determinados patrones interesantes. Este está muy bonito. A mí me gusta. Este es otro. Lo que lleva dentro es un cuchillo. Bueno, una forma de cuchillo, por supuesto. Esto es algo para tomar líquidos, me parece, pero realmente no estoy seguro. Es para almacenar algún líquido, estoy más que seguro con esto. El material es de madera y supongo que es una madera local, pero realmente no sé. El detalle está confeccionado con pintura, me parece. Esto sí es para llevar agua de ley, o capaz agua loca, nada. Este es una parte importante de la indumentaria de los sami, y bueno, pues más las llevan mujeres. Vendría a ser como la fachalina para las mujeres en la cultura indígena ecuatoriana. Aquí hay más diseños. Son muy chéveres, muchos colorcitos. Parece que este es del color anterior que ya vimos, pero esta es una visión posterior o anterior. Realmente no sé qué dice aquí, pero bueno. Me parece que esto es sami, claro que sami. Por las letras, miren, la S sami. La composición de las palabras sami, doble D. Esto parece noruego, pero esto es sami. Sí, miren, miren. Pues aquí parece que hay una especie de composición con los hilos que se podrían utilizar para poder realizar más indumentarias. Más. Más. Ahí está el resultado. El resultado. Miren cómo se ve la gente antigua de este lugar. El boceto. Más bocetos podemos ver aquí, otro grupo de bocetos más, son algunos muy lindos. Esto parece que es Vaspartú con técnica de acuarela. Ahorita. Más ropa con flores, tela en crudo, parece franela, tipo de tela y el patronaje, por supuesto, las medidas de la ropa. Aquí puedo ver cómo se diseñan unos patrones nuevos basados en una hoja cuadriculada para después migrarla a un
voluntaria real. Parecen corazoncitos, pero realmente no sé qué significa, así que no me voy a aventurar a hacer una interpretación de algo que no sé y no conozco. Miren ustedes, trabajadas una hoja cuadriculada. Tenemos más. Parece que este es un vestido muy grande para una ocasión especial de los Sami. Se ve muy bonito, mirenlo más cerquita y para que vean el detalle. Parece que esto no está terminado todavía, pero bueno, yo no sé mucho al respecto. Ustedes pueden ver qué bello y hermoso es.